El viaje del héroe, un diario de Zelda Tears of the Kingdom. Capítulo 42. Estaba en la aldea Onaona. Seguramente los aldeanos tengan alguna nueva petición, pero el geoglifo de la playa me intrigaba demasiado. Así que fui a verlo en primer lugar. Encontré la lágrima y lo visualicé. Sonia estaba con Zelda, y esta última atacó a la reina de Hyrule. No se trataba de la auténtica princesa Zelda, sino de una marioneta de Ganondorf. La auténtica princesa irrumpió en escena y protegió a Sonia. Habían descubierto a la impostora. Cuando creían que estaban a salvo, Ganondorf atacó por la espalda a Sonia, quitándole la vida. El rey demonio rompió a reír mientras la princesa Zelda lloraba desconsolada. Un recuerdo que me ha dejado sin palabras. Ahora entiendo mejor lo que pasó en la época de la fundación del reino de Hyrule, aunque aún me quedan algunas incógnitas por resolver con los geoglifos restantes. Derroté a algunos enemigos en la playa y regresé a la aldea Onaona. Vi un cofre en el agua, bajo el barco de los piratas. Talé una palmera y la utilicé para alcanzarlo. Este contenía la camiseta de la langosta. Era el momento de ayudar a los aldeanos. Comencé por visitar a Kounar en la tienda de premios. Me pidió que seleccionase un cofre y lo abriese. El cofre contenía 20 rupias, lo que equivalía a un cuerno de moblin negro. Nada mal. Caruz y el alcalde querían construir una atracción en Onaona. Les sugerí un circuito acuático, así que marché a Arcadia. Las Gerudo que me retaron en aquel circuito seguro que podrían ayudarnos a diseñarlo. Antes de poder comentarles la idea, me desafiaron en varios circuitos nuevos. Los superé sin problemas y pude contarles lo que queríamos hacer en Onaona. Una vez allí, Caruz y las mujeres Gerudo construyeron el circuito acuático. Este contaba con tres versiones de distinta dificultad. Construí un pequeño barco con tablones, un timón y cuatro turbinas y logré superar todos los desafíos de Caruz. Continué ayudando a los aldeanos y me encontré con Lorel. Me pidió cocinar un plato bastante picante de arroz. Se lo entregué. Estaba tan picante que necesitó que la abanicase después. La palma Koloj le dio la idea de crear una bandera para la aldea Onaona. En la playa me encontré con Hauke. Me habló de una camiseta azul. Su padre la había perdido. Se trataba de la camiseta de la langosta. Le comenté que la había encontrado. Como agradecimiento, su padre permitió que me la quedase. Me quedaba por completar la petición fotográfica de la posta, así que ascendí la montaña cercana e hice la foto, y marché a la posta a entregársela al dueño. Era el momento de explorar lo que quedaba de la región. Encontré un puesto en el mar con varios golems y más adelante una cueva llena de roblins y algunos tesoros. No había mucho más en la sección que me quedaba. Era el momento de marchar hacia la isla Frontia, la gran isla lejana de la región. Regresé a la gran roca donde había divisado la isla anteriormente. Ahí recogí a un Koloj y aproveché el viaje en máquina voladora para llevarlo donde su amigo. Aterricé en la isla Frontia y, tras dejar al Koloj, hablé con Gian. Este me comentó que los piratas que habían atacado Onaona se escondían en esta isla. Tenía que acabar con tres asentamientos en ella. Empecé por el asentamiento de más al este. Se trataba de un asentamiento con algunos bokoblins azules y un moblin plateado. El asentamiento del oeste contaba con un bokoblin plateado como líder, y el del norte con un Lizalfos plateado. Una vez derrotados todos, exploré un poco la isla. En lo más alto de la isla me crucé con Gyogi. Este me propuso un desafío con un planeador. Debía caer dentro de unos círculos en el mar en forma de diana. Logré caer en el centro y me recompensó con 100 rupias. Por la parte trasera de la montaña encontré una abertura. Había una cueva. Se trataba del último asentamiento de los piratas.
En un barco tuve que derrotar a un gran bokoblin plateado. También encontré un nuevo santuario. Entonces regresé a contárselo a Gian. La amenaza de los piratas había sido completamente neutralizada. Era el momento de explorar el subsuelo de la región. Comencé por el abismo de la isla Frontia. Encontré un coliseo del subsuelo. Hasta ahora los había ido dejando de lado, ya que no creía estar lo suficientemente preparado. Era el momento de afrontarlos. Empecé por este mismo. Me enfrenté a diversas hordas de bokoblins, cada vez de mayor nivel. La ronda final fue uno de cada nivel. Me recompensaron con el casco de Mizna. Entonces marché a completar el resto de coliseos que había visto. Bajo la anterior región había uno. En él tuve que combatir con diversos lizalfos elementales y de distinto rango. Como recompensa por derrotarlos, obtuve la capucha de Rabio. Marché entonces a un coliseo que estaba en la zona central del subsuelo. En él tuve que combatir con varios centaleones, cada vez de mayor rango, el último de ellos acorazado. Una sufrida tarea, la cual me recompensaron con la máscara de Majora. Me dirigí al coliseo bajo el bosque Kolog. Dos esbirros del clan Giga me tendieron una trampa y me hicieron enfrentarme a un Hinox negro. Tras derrotarlo, obtuve la máscara de Kolog en un cofre. Por último, marché al coliseo bajo la región Goron. Ahí tuve que derrotar a moblins de diverso rango con poderosas armas. Fue bastante complicado salir airoso. Como recompensa, obtuve el casco de Zant. No había encontrado muchos santuarios en esta última región, así que bajé por el gran abismo que había al norte y fui a buscar las pocas raíces que había. Encontré una mina y combatí con un gran golem cúbico mientras activaba las raíces. Bajo la alargada playa con el geoglifo de la espada hallé una cantera. Tuve que construir un simple vehículo para cruzar una zona de agua y terminé llegando a un cofre que contenía el pantalón del viento. Activé todas las raíces y hallé una nueva mina abandonada bajo Onaona. Un golem ayudante me dio un nuevo esquema y activé la tienda de Zonanio. Había terminado de explorar el subsuelo, pero en el mapa vi una misteriosa estructura cerca, así que fui a ver qué era. Se trataba de un torreón ancestral. En él encontré un cofre con 20 cristales energéticos y bastantes poes. Cerca había una nueva mina donde obtuve el gorro del preludio en un cofre. Regresé a la superficie y visité a Obab. Me amplió la alforja al máximo. Ya no podía llevar más armas, ni escudos, ni arcos. Regresé a Onaona y obtuve un nuevo contenedor de corazón en la estatua de la diosa. Ahora estaba listo para dirigirme a la siguiente región. Cada vez quedan menos y cada vez estoy más preocupado por la princesa. El geoglifo de esta región me ha dejado impactado.